Alberto, le voy a dar un ejemplo de gente con ideas. La idea, Alberto, es que el que vaya a un templo no pague parqueadero. O sea, si usted es ateo, tiene que pagar. Pero si usted demuestra que va a misa o va a un templo cristiano, no paga. ¿Pero cómo? Gente con ideas. Sí, muy bien. Y eso genera un debate en el Consejo de Bogotá. Juan Felipe, ¿de quién es la idea? Julio, pues la idea fue propuesta por el concejal Emil Rojas del partido Nueva Fuerza Democrática y quedó en el artículo 117 del Plan Distrital de Desarrollo que fue aprobado hace unas semanas por el Consejo de Bogotá. Sin embargo, pues varios concejales estuvieron en desacuerdo con esta medida que igual quedó establecida y este plan distrital comenzará su vigencia en el mes de julio. Entonces vamos a ver cómo la Alcaldía Mayor de Bogotá pues va a implementar esta medida. Y para hablar de este tema estamos exactamente con su autor, Emil Rojas, el concejal del partido Nueva Fuerza Democrática. Concejal, gracias por estar con nosotros y cuéntenos, ¿cómo la gente va a demostrar que sí salió de un culto? Bueno, muy buen día para todos, para los oyentes, para Julio, para Alberto, para usted también. La idea es que las iglesias, cualquiera que sea su identificación, su denominación, puedan permitir el acceso al culto y puedan parquear en zonas adyacentes de acuerdo a estudios de movilidad que tenga la Secretaría de Movilidad en lo que se llama el parqueo en vía y que eventualmente, conforme a los estudios, no paguen durante la hora del servicio, el culto, la misa, el rito o como se llame en cualquiera de las confesiones religiosas. Esta medida ha sido criticada desde otros sectores del Consejo de Bogotá y... Juan Felipe. Señor. O sea, las iglesias entonces no pagan impuestos. No pagan impuestos. Y ahora no pagan parqueo. Bien, ¿no? En el espacio público, sí, señor. Y pues ha sido muy criticado esta medida, Julio, sobre todo porque se está creando pues ciudadanos de un orden y ciudadanos de otro orden, que es algo que no le ha gustado mucho a la gente del Pacto Histórico y otros partidos dentro del Consejo, como la concejal Donka Atanasova del Polo Democrático. Concejal Atanasova, gracias por estar con nosotros y cuéntenos, ¿qué le parece esta medida? Hola, muy buenos días a todo el equipo de la W y a toda la audiencia también y a mi colega Emel. Justamente de esto se trata un poco y es que el plan de desarrollo es un acuerdo de ciudad que justamente debe dedicarse a dar lineamientos sobre los temas claves de la ciudad, sobre las estrategias claves de la ciudad, sobre las necesidades claves de la ciudad. Y en este sentido, pues parte de por qué yo me opuse a este artículo en el plan de desarrollo es porque genera un privilegio específico para una población en específico sin considerar primero los estudios. Yo estoy de acuerdo que la Secretaría de Movilidad debe generar unos estudios sobre el parqueo en vía y a partir de ahí sacar unas conclusiones y de esas conclusiones decir, no sé, oiga, alrededor de los hospitales, cuando hay urgencias, la gente no encuentra un lugar, entonces es importante generar una medida que facilite el parqueo alrededor de hospitales, por poner algún ejemplo, con base en el estudio. Pero creo que hacerlo de esta manera, de totazo, privilegiando una sola población, que es la población que asiste a algún tipo de cultos religiosos en la ciudad, y decir que alrededor de esos espacios que son de culto religioso, pues el parqueo será de manera gratuita y un poco pues ocupando el espacio público en una ciudad como Bogotá, que tiene tantos problemas de manejo del espacio público, que tiene tantos problemas de tránsito, es una decisión irresponsable en un plan de desarrollo. No tiene esto nada que ver con ningún tipo de discriminación a la población creyente de una u otra religión, a quienes asisten a los cultos, sino simplemente creo que en términos de una medida pública es una decisión irresponsable y que privilegia a una población por encima de las otras sin ningún estudio ni fundamento. Pero concejal Rojas, como bien lo decía mi colega, aquí no estamos creando ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría, porque, por ejemplo, el que va a la ópera o a teatro o el que va a cine o el que va a cualquier otra actividad, le toca pagar el parqueadero en vía. ¿Por qué a los que van al culto sí no les toca pagar y al resto de los ciudadanos sí?
Bueno, mire que la concejal Donca, mi colega, con los buenos días también, como decimos popularmente, dice una cosa que yo dije al comienzo: tiene que mediar un estudio la Secretaría de Movilidad. Esta norma está en un decreto nacional de hace muchos años. Está en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, en el decreto de la doctora Claudia López del 555, y ahora lo que estamos haciendo es armonizar precisamente en el Plan de Desarrollo para que después del estudio de movilidad, como dice la concejal Donca, se permita a algunas confesiones religiosas, a la hora exclusiva del culto, poder parquear su vehículo. No van a parquear en espacio público, no van a parquear en vías principales. ¿Dónde van a parquear? Donde diga precisamente la Secretaría de Movilidad. Vamos a poner un ejemplo particular. La Iglesia del Señor de los Milagros, que queda cerca incluso al Consejo de Bogotá, en la avenida 28, pues lo que se está generando es un trancón a la hora del culto. Si viene precisamente esta medida, se hace un estudio de seguridad, un estudio de movilidad, entonces lo que vamos a hacer es generar unos espacios para que puedan los feligreses parquear sin hacer desorden y poder asistir al culto, y obviamente eso no genera un costo para ese feligrés que va a la iglesia, porque se le tiene que garantizar el derecho al culto. Si lo vamos a hacer en otras partes, también lo podemos hacer. ¿Quién lo debe determinar? La Secretaría de Movilidad. Y no es cuando se quiera, donde la gente quiera dejar su vehículo. No, obedece, y lo dice el Plan de Desarrollo, lo dice el artículo, a un estudio, como le dijo la concejal Donca. Concejal Atanasova, la administración aseguró que incluyó esto dentro del articulado porque se está alineando con una ley de la República que ya existe, y el proyecto de acuerdo lo único que hace es acomodarse a la ley que ya está vigente. ¿Esa argumentación para usted es suficiente? Yo insisto en que no, vuelvo y digo no porque crea que no se debe considerar a los feligreses o a quienes asisten a los cultos, sino porque creo, concejal Emel, que es primero el uno y luego el dos. ¿A qué me refiero? Primero debe ser el estudio, porque en Bogotá hay muchos eventos de aglomeración. Digamos que los eventos de culto no son los únicos y seguramente de pronto no son los más grandes eventos de aglomeración que requieren, ¿cierto?, esquemas especiales o algún tipo de regla de juego privilegiable para que quienes asistan puedan parquear. Cierto, están los espectáculos gratuitos, por ejemplo, de cultura, los festivales al parque, están las movilizaciones, está, insisto, lo que ocurre alrededor del tema de salud, está lo que ocurre en torno al tema de ferias. O sea, pueden ser muchas cosas que generan aglomeración y requieren un esquema especial de parqueo. Para eso, cierto, ya existen unos planes de manejo, para unos esquemas que se llaman los planes de manejo de tráfico y demás, que pueden ayudar a organizar en algunos eventos, coyunturas especiales, este tema para la ciudad. Pero de cara a la reflexión sobre las grandes aglomeraciones, la asistencia masiva de público a espacios específicos y cómo manejar los parqueos alrededor de esto, debe haber un estudio que contemple todas y luego sí decir, oiga, en el caso de las iglesias esta es la medida, en el caso de los festivales esta es la medida, en el caso de la salud esta es la medida, porque si no, seguramente pues, si uno ya tiene un espacio privilegiado y otro no, pues eso va a generar una especie, digamos, de falta de objetividad, por llamarlo de alguna manera, sí, o un vicio en el estudio mismo. Sí. Y leyes que reconocen este tipo de, digamos, de necesidades, sí, pues hay de muchos temas, no solamente el tema de feligreses y asistencia a cultos. Pues concejal Donca Atanasova del Polo Democrático y concejal Emel Rojas del partido Nueva Fuerza Democrática, gracias por acompañarnos y estaremos muy atentos a cómo a partir de julio se va a aplicar esta medida.